gracias a la Escuela de Música de la Banda Comunal de San José de la Esquina, que estuvo acompañándonos desde el comienzo del acto y recién en la interpretación de nuestro himno nacional argentino. Seguidamente compartiremos un video institucional. A continuación, invitamos al señor presidente comunal de San José de la Esquina, Ezequiel Ruani, a dirigirse a todos los presentes. Señor gobernador de nuestra provincia, ingeniero Miguel Lifchitz, señores ministros, Alicia Siciliani, Jorge Álvarez, presidentes comunales, autoridades provinciales, miembros de la cooperativa de agua, trabajadores comunales, amigos todos, alumnos, docentes, bomberos voluntarios, policías, fuerzas vivas de nuestro pueblo, a todos los vecinos presentes, tengan muy buenas tardes en esta cálida y ventosa jornada. Hoy nos encontramos reunidos en esta arteria tan importante, límite entre el barrio Casado y el barrio Urquiza, que es una calle troncal que atraviesa todas y cada una de los barrios de nuestro pueblo. Estamos aquí para inaugurar una de las obras de las más importantes que realizamos en nuestro San José, con el apoyo de nuestro gobernador, obras que generan calidad de vida y mejoramiento integral a cada uno de nuestros vecinos. Antes estuvimos recorriendo una de las obras ya finalizadas y más esperadas y pedidas, como es el sistema de desagües cloacales, que pudimos hacer realidad, obra que cambiará el futuro de los vecinos, brindará saneamiento y salubridad a nuestro pueblo y continuará anexándose a otros sectores de la concesión. Pero también aquí, donde estamos realizando este acto, es donde hemos llevado adelante otra de las obras, como es la ampliación de esta avenida Pellegrini, con tres nuevos bulevares, una de las avenidas más importantes que, como decía antes, cruzaba todas y cada una de los barrios de nuestro pueblo. En estos días, recorriendo y organizando, previa a esta inauguración, hablaba con vecinos que tienen terrenos y viviendas, incluso sociales, aquí mismos en estas calles, y ellos nos decían que hasta que no se realizó esta obra, no podían ingresar a sus terrenos, no podían construir su vivienda familiar, porque si ellos abrían las puertas, se caerían en un foso que medía 3 metros de ancho y 2 medios de profundidad. Donde hoy estamos parados, aquí al frente donde está la banda, eso era todo una fosa que hoy, si los vecinos abrían las puertas, no podrían salir de sus casas. Hoy eso ya fue finalizado, fue tapado y se ha realizado un canal exterior interno en los bulevares, en un sector abierto y en otros sectores subterráneos. Porque esta obra conlleva, en parte oculto y en otros sectores a cielo abierto, esa extensa canalización más armónica en el centro de los bulevares, que se conecta con las alcantarillas y puentes que están construyéndose sobre Ruta 92. Otra de las obras que la provincia hizo posible en San José, que permitirá mejorar el drenaje pluvial, la evacuación del agua en nuestro pueblo y esta avenida donde confluye mucha agua, y con esas obras hídricas interconectadas se logrará que se evacúe rápidamente y aliviará otras calles como Sondante, La Rea y Paso, que se abnegan con lluvias copiosas, y aguas que vienen de la colonia, las zonas altas de los campos. Sabemos que nos queda mucho camino por recorrer y obras por hacer, pero hemos concretado un plan de inversión de infraestructura muy ambicioso, con el que hemos generado trabajo para nuestra gente. Un gran proyecto que hoy vemos finalizado y que comenzaremos a disfrutar y seguirá creciendo. Para esto fue necesario tener mucha decisión política, planificación estratégica, pero ante todo hay que ser agradecidos a todas las autoridades que nos han ayudado, a los frentistas y vecinos, como los trabajadores comunales y tercerizados que realizaron esta obra. Hoy podemos decir que tenemos un pueblo progresista con jóvenes pujantes que quieren ver a San José desarrollada y vecinos que acompañan el crecimiento, porque todo lo que hacemos es para que cada día estemos mejor. Por eso nos seguís acompañando para seguir transformando nuestro querido San José. Así que muchas gracias a todos. Finalmente, escucharemos el mensaje del señor gobernador de la provincia de Santa Fe, ingeniero Miguel Lifchitz.
estimado Ezequiel, gracias por recibirnos en San José de la Esquina, en tu pueblo. Gracias a todas las autoridades que nos acompañan, a los vecinos, las familias de San José, los abanderados, docentes, a la banda que ha tocado muy bien el himno. Felicitaciones. Gracias a todos por acompañarnos en este día. Para nosotros ya un fin de gestión, faltan pocas semanas para el traspaso del mando en la provincia de Santa Fe, terminando nuestro periodo, nuestro mandato de 4 años, y lo estamos terminando de la misma forma como lo iniciamos el 11 de diciembre de 2015, recorriendo la provincia, estando presentes cerca de las autoridades locales, en el territorio, entendiendo que una provincia como la nuestra no se gobierna desde una casa gris en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad capital, sino desde abajo hacia arriba, en el territorio. Por eso iniciamos un plan ambicioso de obras públicas, de intervenciones urbanas, de obras de infraestructura, de obras para la educación, para la salud, para la seguridad, para la justicia. Y eso surgió en los primeros días de gestión, de la conversación, de las reuniones que tuvimos con cada una de las autoridades locales para definir prioridades, para establecer cuáles eran los proyectos más importantes que teníamos que llevar adelante. Y a partir de ahí nos pusimos a trabajar codo a codo, como lo pudimos hacer con Ezequiel, aquí en San José de la Esquina. Y por eso estos proyectos que se pudieron concretar, el que hoy estamos inaugurando, este hermoso bulevar, las obras de saneamiento, las intervenciones de la sociedad italiana y tantos proyectos que se fueron llevando adelante a lo largo de estos años. Todos proyectos que tienen que ver con mejorar las condiciones de vida de los vecinos, de las familias, de los habitantes, de cada pueblo, fundamentalmente en el interior de la provincia de Santa Fe. Por supuesto que hemos hecho obras en las grandes ciudades como Santa Fe y Rosario, pero hemos priorizado el interior, porque estamos convencidos que Santa Fe tiene un gran potencial de crecimiento y de desarrollo que está en el interior de la provincia, en los pueblos pequeños, en las ciudades pequeñas o intermedias, donde tenemos mucho para crecer en producción, en trabajo, en oportunidades, y por eso el esfuerzo de tratar de invertir más allí donde las poblaciones son más pequeñas y donde hay más necesidades para poder equilibrar las oportunidades, invertir en las escuelas y en el sistema de salud, en todo el territorio provincial. Así que estamos contentos terminando esta gestión. Ustedes saben que cuando uno inicia una gestión lo hace con muchas expectativas, con promesas, con proyectos que se han anunciado, que se han planteado como posibles, y después uno asume la gestión y allí se encuentra con la dura realidad y hay que poner en marcha y cumplir con esos compromisos, hacer que las buenas intenciones, que las ideas se hagan realidad, que las obras que se anunciaron se ejecuten. Y la verdad que finalizando nuestra gestión podemos decir con toda tranquilidad y como decimos en algún spot que se está transmitiendo en las redes, podemos mirarle a los ojos a cada santafesino y decirle que todo aquello que dijimos que íbamos a hacer lo hemos hecho. Hemos avanzado con la salud, hemos avanzado con la educación, tenemos una mejor justicia en Santa Fe, ni hablar las obras públicas, más de 1.300 obras de todo tipo quedan como testimonio de nuestro trabajo en estos 4 años, obras que fueron proyectadas, iniciadas, licitadas, ejecutadas e inauguradas en estos 4 años, más de 100.000 millones de pesos de inversión, una cifra inédita en la historia de Santa Fe en tan poco tiempo, y yo diría inédita también en el conjunto de las provincias argentinas. Recursos propios de la provincia, recursos de financiamiento externo que hemos gestionado y que nos han permitido en tan poco tiempo ejecutar un plan tan ambicioso de obras y de inversión pública. Algunas de estas obras son grandes obras de infraestructura, grandes acueductos, rutas, obras de energía, pero también tenemos muchas obras de pequeña y mediana escala, que estas sí fueron desarrolladas en el ámbito de los pueblos y de las ciudades, como esta que hoy estamos inaugurando.
Son obras fundamentales, obras de carácter urbano, que los municipios y las comunas por sí solos no pueden llevar adelante porque los recursos no les alcanzan, y por eso es importante la presencia, la ayuda, el aporte de los gobiernos provinciales. Los hemos hecho de manera coordinada, articulada, y por eso pudimos hacer tantas cosas en tan poco tiempo. Creo que nos ha tocado un año muy difícil al país, a la economía, a las empresas, a los productores, a los trabajadores, que ven cómo la inflación se come el poder adquisitivo de sus salarios, y por supuesto que eso también ha influido en las finanzas de los gobiernos municipales y del gobierno provincial. Pero a pesar de ese contexto difícil que nos ha producido algunos problemas, hemos priorizado tres o cuatro cosas que nos parecen fundamentales en un momento difícil como el que estamos atravesando. Por un lado, sostener y ampliar las políticas sociales, la política alimentaria, la política de contención social de los jóvenes, la salud pública, la educación. Allí no podemos aflojar un milímetro. También sostener la obra pública, porque la obra pública, como esta que hoy inauguramos, no solamente genera mejores condiciones de vida para los vecinos de cada pueblo y cada ciudad, sino que además son muchos puestos de trabajo. Hoy hay más de 25.000 santafesinos que tienen un sueldo a fin de mes gracias a la obra pública del gobierno provincial. Y también decidimos sostener el salario de los trabajadores públicos, de los maestros, de los policías, de los trabajadores del sector administrativo de la provincia, y por eso somos la única provincia en todo el país que sostiene mes a mes la cláusula gatillo para que los trabajadores públicos no pierdan contra la inflación, sabiendo que esos recursos, esos dineros de los sueldos del sector público se vuelcan en las economías locales, se vuelcan en definitiva en la provincia y ayudan a mover el comercio y la actividad económica local. Esa es la provincia de Santa Fe que dejamos conformes, con desafíos por delante, por supuesto, porque siempre quedan cosas pendientes, siempre uno quisiera haber hecho algo más que no se pudo, y por eso confiamos en que la etapa que viene sea una etapa de consolidación de las políticas de Estado, que haya continuidad, que podamos seguir avanzando con la educación, con la salud, que se sigan haciendo obras, que aquellas que están a medio camino puedan concluirse, que las que están proyectadas tengan continuidad también en el futuro. Ojalá que aprendamos en la Argentina a valorar lo bueno que se hizo y a seguir para adelante, en todo caso, resolviendo los problemas pendientes. Confiamos en eso. Desde nuestro lugar, ahora en la Cámara de Diputados de la provincia, vamos a seguir trabajando con el mismo compromiso por Santa Fe, por la educación, por el interior, para que todo lo que está pendiente se pueda concretar, y seguir defendiendo una idea de una provincia federal, una provincia donde todos los pueblos tengan los mismos derechos y las mismas garantías de atención por parte del gobierno provincial, y donde todos los habitantes, vivan donde vivan, puedan pensar en el futuro con iguales posibilidades. Muchísimas gracias, San José de la Esquina, por el apoyo, la colaboración, el afecto con que siempre nos han recibido. Gracias, Ezequiel, a vos y a todo tu equipo, por el compromiso y el gran trabajo realizado en estos años. Felicitaciones y adelante. Gracias. El presidente comunal de San José de la Esquina le hará entrega de un obsequio al gobernador de la provincia. Con respeto ahora despedimos a las banderas que nos han acompañado. Gracias, abanderados y escoltas, por haber estado aquí. Thank you.
Le vamos a dar un fuerte aplauso a la banda de música. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, les decía que esto no era todo en la parte formal del acto. Aquí nos espera un ágape para compartir, que han organizado muy bien. Y después tenemos música. Música en vivo con La Huella Tropical. Así que vecinas, vecinos, están aquí todos invitados para seguir compartiendo esta tarde con esta importante inauguración que hemos compartido en el día de hoy en San José de la Esquina. Gracias por habernos acompañado y seguimos pasando un buen momento juntos.